Nunca había hecho esto y es la raja. Bueno, estoy así, pero weón, un tronco culiado bueno. Bueno, me atrapé haciendo esta weá, por ahí están los dos. Va por cada rayita, concentrado, sacando y la weá. Y de repente, guau. Estas tablas deberían ser nuestro portón reciclado en no mucho tiempo, así es que las voy a ordenar, voy a ver qué tamaños tienen. Y me tengo que agarrar con todo eso. Sierra circular, güey. Ayer me quedé hasta tarde preparando todo para hacer el portón hoy día. Allá están las piezas que vamos a ocupar como tablas. Estos palos me los conseguí para ponerlos como postes y de alguna manera tenemos que intentar armar todo esto. Sacar esta cantidad de clavos no ha sido menor, pero creo que ya tengo todo lo que necesito para armar esas cuatro piezas con estas cuatro piezas.
Y ahora sí tengo esas cuatro piezas listas para armar una puerta. La vamos a armar a ver si funciona, porque esto es todo teoría de que aguante. Cáchate. Oh, qué horror. Oh, me compro weas buenas para que me duren y me pase esta wea. Oh, es el freno. Como que se soltó, weón. No sé qué le pasó a la wea. Oh, suena horrible. Ahí funciona. Veamos cómo le va. Sigamos. Si se levanta esta vez, la idea es que esto es una puerta. Y así va a quedar. Muy pesada. Muy bien pesada. El palo va a ser capaz de... Sí, no es tan pesada. Está firme igual. Lo bajé a 1,20 m. No creo que sea necesario más. Una vaca por acá no va a pasar igual. Tenemos la patana en el estacionamiento y llegó a ayudarme mi amigo Handy. ¡Oh, porrazo! ¡Handy! Puéstate, puéstate. No, tranqui, 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 no me voy, no me voy. Ustedes no saben de porrazos de coño. No me... ¿Algo que quieras decir, Handy? No, gracias. De acá sacáis la forma. Entonces este sobresale 10. Y le dejamos unos 50 para... Claro, uno me quedó de 15 y no conté el ancho de la hoja. O sea, como 3 milímetros. Handy. Hay un dicho para trabajar madera. ¿Cuál? Nunca son demasiadas prensas. Pa, ahí. Sí, po. Pero el portón va a ir... Si es que ponemos... Mira, estas son las otras partes que hay que mirar. Si ponemos el palo aquí, el larguero, esta va a ir ahí. En teoría. Exacto. Si lo ponemos por dentro, esta va a ir ahí. Como que no corresponde. No, hay que ponerlo alineado con toda la estructura. Con permiso, Handy, bueno. Dale nomás. Yo me voy cuando hago estas cuestiones. Me concentro mucho más. Vaya a cortar los lados primero. ¿Qué? No te escucho. Ah. Voy a cortar el borde, claro. Te va a tomar la cola de la... Aquí. Ahí. Te lo dice la experiencia. Tenemos que aquí hoy... Thank you.
fierrito del ancho de la sierra. ¿De la sierra? Que se asoma por arriba de la sierra así como un dedito. Si tú tenés... Esta cuestión nunca queda derecha. Ya. Se puede poner en cualquier posición, ¿cachai? Ya. Entonces... Claro, lo tenía ahí chueco. Te agarra la madera. Se te aprieta contra esta weá. Te la levanta. Y aquí la agarra con los dientes. Y ¡pum! Ya. Y esta weá es un misil. No es infalible, pero la cuchillita ayuda a que no se pueda montar arriba de la sierra. Ahora no la tengo puesta porque se me olvidó cuando la armé, pero se la quiero poner porque... El único momento en que no lo ocupáis es cuando quería hacer corte hacia atrás. Y yo esa no la hago nunca. Este va a ser un nuevo experimento. 4,2 partido. Manténlo apoyado. Esta yo creo que va a ser harto torque. Así es que. Y esta guay china. Si esta guay la pedí hace años y nunca la había ocupado. Pruébala de nuevo. Es una pésima idea esta guay. Bueno, está rozando las prensas. Fijo. No es humo del taladro, es agua. ¿Agua que se evapora? Sí. Oh. ¡No! Hace un desastre, pero hácelo yo. Es duro en el taladro. Y esto debería entrar aquí después de que lo ajustemos un poco, cacha, weón. Casi. Pero este va a pivotear acá. ¿Y estas van a ser? ¿Tres? Tres por lado. Tres de estas de apoyo por bisagra. Y la bisagra va apoyada contra el portón con estas cuestiones. Para que lo fijen. Va a quedar brutal. Va a quedar terrible, weón. Va a quedar terrible bacán, weón. Un nuevo día con un nuevo cafecito que ya se acabó, respondiendo mensajes de Patreon, y hay que seguir con ese portón. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, tengo que cambiar esta silla! Estoy siempre echado para abajo. Estoy sentado pésimo. Ahora el día está hermoso. Cáchate. Thank you.
Mejor. ¡Au! ¡Oh! ¡Qué manera de fallar, weón! Justo arriba de la cabeza un tornillo. Entonces Handy ayer se motivó como nunca y hizo las otras partes de la bisagra. We'll be right back.
las bisagras pegadas y secando. Están los dos portones armados y están los soportes. Uno está escondido ahí y el otro está allá. Ese es el otro palo para poner en la tierra y mantener esto arriba. Y eso hay que ir a ponerlo justo allá. Así es como va a quedar en el piso, o sea que uno estaría entrando caminando así y esto va a quedar enterrado en la tierra. Estas van a ser las bisagras y a ver, puesta. Oh, cachate, chaqueta amarilla, esas no me gustan para nada. Oh, qué bonita la buena. En fin, va justo ahí, pa. Esto va enterrado en el tronco, como esa profundidad. Eso significa que no puedo tener esta pieza. Eso significa que tenemos que hacer un corte así. Y el palo va metido acá. Y esa sería la mega bisagra. Ojalá que funcione. Tengo un chuzo. Tengo una pala. Pero tenemos la máquina. Vamos a abrir y cerrar este portón una vez más, aunque creo que lo vamos a tener que ocupar hoy día, pero... Ayer en la noche con el handy pensábamos que el portón podría... Esto está apuntando muy raro. El portón podría quedar más acá y más acá, porque no es tan ancho como este. Y para salir con el carro y la máquina está esa sequía ahí al frente, que hay que tratar de esquivarla con la curvatura de la camioneta. Para no llegar tan lejos podemos poner el portón un poco más acá y con eso deberíamos solucionar bastante el problema de la curva 90 grados a la derecha. Esto estuve a punto de hacerlo a pala, pero dije, bueno, tenemos que volver al contenido de mountain bike, así es que sacamos la maquinita y tenemos como 90, como un metro de profundidad por cada hoyito. Ah, ya no puedo creer que estemos llegando al... ¡Uh!
No puedo creer que estemos llegando a casi el final de este proyecto. Ha sido una locura, weón. Mira, hay un portón tirado en el estacionamiento, weón. Las bisagras no están listas. Y el tiempo que podemos ganar es poniendo los palos. Así es que voy a sacar de nuevo la medición para asegurarme de los 4 metros 20 entre palo y palo. Y los vamos a ir a poner en la mejor posición que podamos. Acabo de acordarme que para que esos palos duren más de 2 días enterrados en la tierra, los tengo que quemar. Así es que aquí quedé colgado con toda la motivación de poner los palos. Tengo que quemarles la parte de abajo y así no se van a pudrir tan fácil. Podrir. Si alguien está esperando que prenda esto como Bear Grylls, se va a decepcionar, pero voy a quedar contento solo así, con el solo hecho de que prenda. Vamos, que se puede, está todo muy húmedo. Eso, vientecito, eso faltaba. Estos drones son el motivo de que yo todavía no sepa hacer fuego. Cada vez que fallo, saco el aparatus. Una luz roja nunca es buena. ¿Dónde está mi celular? Está grabando. Voy a ver qué tiene. Ya, era el compás. Me demoré como 2 minutos en arreglarlo. Pero en eso, el fuego se apagó totalmente. Así es que... Estos diarios los teníamos de reciclaje para limpiar los vidrios, pero ahora están con un propósito mucho mayor. El aire debajo de él no está caliente porque todo lo caliente que hay lo tira para abajo, así es que la madera está muy húmeda y yo soy demasiado malo haciendo esta weá. Lo estoy moviendo desde aquí así, blip, 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 blip. Ven para acá. Con la Vale nos compramos una estufa parafina porque pensamos, después de nuestros cálculos, eficientemente y términos de amabilidad con el medio ambiente, se veía lo mejorcito, lo mejor es eléctrico, pero aparentemente iba a ser muy caro porque la casa igual es grande. ¿Por qué les cuento esto? Porque tengo un poco de parafina. Niños, no hagan esto en casa. La idea es que vaya quedando negrito. Vamos a ver que también lo podemos hacer porque es la primera vez que hago esto. Allá abajo está en llamas, pero... ¿Qué no? Puede ser que ahora esté agarrando. Pobre Mavi, tú vas a derretir. El problema es que no prende ni un palo, weón. Plan B, algún plan B, habría que pintarlo nomás. Está lleno de barro ahora. Pero no te derretiste, estáis bien. Ya después de esa vergüenza que acabo de pasar,
Puse estos palos para que la vale, si es que no estoy atento cuando llegue, los veo. El secador de tablas, aprovechando lo que queda de solcito aquí arriba. Tengo la pintura para estos dos palos, pero lo voy a tener que limpiar de nuevo porque acá están para la patada del barro. Y tengo que sacarle bien la corteza, si es que no zafé con lo que hice, ahora tengo que hacerlo de nuevo. Vámonos a trabajar que ya amaneció. Esta, siempre quise tener una de estas y me la compré hace mucho tiempo y no la he ocupado casi nada. No sé ni cómo se llaman planer en inglés. Me sé los nombres en inglés porque veo todas estas cuestiones en inglés, no me lo sé en español. Soy un fiasco. Voy a ver cómo funciona. Tiene la cuchilla metida ahí dentro. Y es súper chiquitita, pero claro, las grandes son súper, súper costosas. Esta es la parte del tronco que vamos a meter en la tierra. Entonces esto tiene que quedar limpio y ponerle una pintura que me recomendaron el Danilo, que se llama Carbonileo. Hace una película protectora entre la madera y la tierra. Oh, no, estaba a punto de tenerle ni una fe, pero tengo que terminar acá. Cáchate. Oh, oh, funciona increíble. La voy a regular un poquito. ¡Guau! Me dejáis loco. Me voy a quedar pegado de nuevo con esto. Así que voy a poner un cámara rápida. Esta va a ser demasiado entretenida. Listo. Creo que está listo. Oh, qué relajante hacer esta weá. Me está quedando dormido real palo, por muy mal que suene. Me da hasta pena que la parte más bonita se vaya para abajo y la parte más fea que es arriba, pero es parte de... Esta motosierra debe ser la peor motosierra del mundo porque es la más barata de esta marca y bota aceite como loca, bueno. Hace el aceite de la cadena, lo reparte por el piso todo el rato. Ah, no quiere nada. Yeah.
Hace tiempo que no andaba esta cuestión. Al principio estaba boca. El primer palo le costó un montón cortarlo. Mi cadena no está afilada, la tengo que afilar. Pero después de que se desahogó, iba bien, iba bacán. Para hacer una sierra económica es bencinera y corta lo que necesito que corte. Está rota y están listos los polines. Se diluye en aguarrás. En lo que se diluya es lo que puedo usar para limpiar la brocha, pero no tengo aguarrás. Estoy que dejo la brocha metida allá adentro nomás. Pero en fin, dejemos de divagar y cerremos esta cuestión. Tenemos que hacer una bisagra de 47 milímetros de diámetro interior y este hay que dejarlo con esta medida para todos lados. Estos no están secos ni por si acaso, pero ya les toca trabajar, no puedo esperar más. Por último, están con bastantes pernos. Ya tengo que seguir avanzando. Grasa de la que ocupo en la máquina y me tinca que puede ayudar a que todo el sistemita dure más, así es que no creo que le haga mal. Cáchate, esa es. Oh, filete, bon. Oh, este portón va a quedar la raja.
Hoy día es un nuevo día, pero está todo congelado, weón. Cacha esta weá. La Valentina salió en la mañana y el Jimny estaba con los vidrios congelados. Y esto, esto no es bueno para que seque la pintura. Oh, Dios, está todo escarchado. Puse este tope acá para que corriera más fácil. Con el hielo ahora sí que va a correr bien. Y ese mismo tope lo puse ahí también porque se estaba más disparejo, para que tenga una superficie más lisa. Esas son las bisagras de abajo. Lo que es el proyecto está congelado. ¡Ah! La talla mala, weón. Ahí está. Esta weá no va para ningún lado. No se va a mover más. Entonces, la otra hay que presentarla. La podemos presentar con esto puesto. Esta weá va a quedar bacán. Ahí. Y acá, ahí está marcado. Esta voy a quedar la raja. Pensé que iba a tomar más tiempo y por eso no lo grabé, pero este entró solito. Tiene... ahí con la cámara, no tiene casi nada de espacio ahí. Y acá está perfecto también. Ese fue el detalle que estaba teniendo al principio, estaba quedando muy suelto, pero ahora está apretado. Y si alguien se pregunta cómo voy a poner el portón ahora, esto está fríamente calculado. Voy a sacar uno de los palos de la puerta.
porque no quería martillar el portón con todo encima. Así es que, vamos a ver cómo sale. Es primera vez que hago algo así. Como trabajo en madera rústico, estoy fascinado con la weá. Lo único que no puedo parar de pensar es, me quiero armar mi casa. Es el sueño, weón. Yo pensé que no sería capaz, pero sabéis que agarrando un cincel y pásame una motosierra con unos pinos. Eso le hablaba a los chiquillos el otro día. Agarrar un terreno que tenga puro pino o eucaliptus por último. Y cortar todo el bosque, hacerte tu casa, tu bodega, todo. Y a donde están los pinos, que son una basura, y los eucaliptos, plantar un bosque nativo, bueno. Eso me encantaría hacerla un día. Chucha, eso es largo, los tornillos. ¿Dónde está apoyado? Ahí hay otro. Oh, el momento de la verdad. Oh, esto va a ser tan simple, pero tan significativo. No te creo. ¿Y si lo levanto? Oh, no te lo puedo creer. Funciona en todo su rango. Oh, quiero puro enterrarlo ahora. ¡Ahora! Oh, no, ahora no. Ya, tenéis que hacer la otra. Normalmente cuando estáis haciendo este tipo de trabajos te concentráis tanto en lo que estáis haciendo, porque tenéis que hacer tantas weas, que me confundí, pues, weón. Este portón está al revés y me di cuenta porque había puesto esos topes. Así que lo tengo que dar vuelta rápidamente, por suerte me di cuenta, weón. Ahí sí. Por lo menos un error que ya no me costó tan caro, esta cuestión salió. Le iba a contar que esta es la más linda que me ha quedado, pero me estaba justo equivocando. A ver si queda bonita arriba. Ese va acá. Está ajustado para esa. Y este ya estaba acá. Ay, no, weón, tan ajustadas que yo digo, weón, esta weón parece enrobamiento. Ya he martillado tanto que protejo los oídos, me concentro mucho. Es mucho más agradable cuando no escucháis el pan, pan. Pero que lo escuchen tus vecinos. We'll be right back.
Nunca me había comido tantas de estas baterías en tan poco tiempo. ¿Qué será? Ahora sí. Queda acá, ya está lista la parte más difícil. Es como por acá. Acá. Linda carretilla, man. Uy. El camino aquí se ve como que estuviese marcado justo entre medio de los dos hoyos, pero acá hay un tubo y acá hay un tubo. Este tubo lo estamos esquivando por poquito porque está justo acá vertical. Y este otro tubo de acá todavía tiene una caída en diagonal y llega hasta más acá, llega hasta aquí. Entonces todo este espacio que no está marcado como camino es mucho más seguro que pasar por acá al lado. Así es que voy a mover todo el portón hacia la derecha para dejarlo lo más fácil y simple de pasar posible. Así es que sí, vamos a mover esto de un lado para otro.
Ya, tengo la patada en la entrada. Hay unos bollos que quizás que cae ahí adentro. Y deberíamos estar bien ahora, creo. Amplié esta parte de acá, así es que ahora se ve el centro de la pasada de la cañería que está ahí. Y acá, antes solo teníamos esto. Ahora tenemos este espacio, que afortunadamente está con piedrecita y bien. Entonces, ahora si yo vengo de acá al centro, se amplió bastante esta parte de acá. Estoy viendo que, claro, voy derecho al portón en este minuto. Y paso por acá, este es mi otro centro, justo ahí. Pensé que me voy a parar, y mirando para allá, tengo una punta ahí y la otra punta allá. Y eso se ve bastante cómodo. Ahora este hay que armarlo, vamos muy encima. Este hay que armarlo en base al otro. Mientras mejor preparado tengan lo que va a hacer, menos va a tener que forcejear. 4.20 partido en 2 son 2.10. Entonces este tiene que quedar justo ahí. Y hay que regular la altura. Este se puso, se enderezó, funciona. Este es el otro que tiene que funcionar bien para que quede. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ya no puedo pensar. Ya, está muy alto de acá. O sea, lo tengo que meter más para abajo porque se ve que hay un espacio ahí entre medio de las dos puertas y no hay nada atrás. Si yo lo tiro para atrás, simplemente va a quedar un lado más arriba que el otro. La idea es que se vea parejo. Así es que tengo que, uno, cavar, dos, moverlo un poquito para allá para que me deje un espacio al centro.
Estoy cachando que el peso de los portones va a hacer que esto caiga mucho, así es que lo estoy levantando para dejarlo apuntando para arriba y después lo corrijo. Ahí están separadísimos. Ya, este es el momento de la verdad. Ahora vamos a ver si nos deshacemos del cerco y nos quedamos con el portón. Sigue cayendo este. Oh Dios, ha estado intenso, weón. ¿En qué momento se me ocurrió hacer esta, weón? Este va a quedar con cierre temporal por ahora. Lo vamos a tirar para allá. Este viene aquí. Y ojalá que pueda agarrar este. ¿Cómo está esto, weón? Esto es solo temporal. Lo prometo. Ahí y ahí. Y ahí estaría cerrado nuestro portón. Eso es por ahora. Tengo que nivelar esto. Acá tengo una yo. Tengo que pasar unos alambres de púa directo desde los postes hasta estos postes. Y ahí va a quedar cerrado todo. Tengo que ponerle los diagonales. Tengo que hacerle un par de cosas más, pero por hoy día estoy. Explícame, ¿cómo entraste? Una vaca por acá no va a pasar igual. Una vergüenza para mi portón. Aguantó la máquina y no aguantó una vaquita. Se pasó por entre medio la vaca. Tiene que ir un refuerzo, así es que no me preocupo. Este es el sistema temporal. Ya, vaquita. Me voy a tener que hacer caso. Ya. Fuera aquí. Para. No, para arriba no. ¿Cómo te detengo que te vayas para arriba? Hey. Ya. Mira, mira. Muy bien. Ahí tiene el portón abierto para ti. Funcionaba mejor el alambre, weón. No lo puedo creer. Muéstrame cómo pasaste, cómo lo hiciste. Ya. Adiós. No te quiero ver más acá adentro. Me voy a quedar esperando a ver si se quiere pasar. Están. No, se están. ¿Las vieron? Estoy lleno de vaca en el terreno. Estoy lleno de vaca en el terreno. Échate. Son chiquititas, por eso pudieron pasar.
No hemos terminado todos los detalles del portón aún, pero ya está operativo y se ha estado ocupando ya hace un par de días. Cerré este lado acá con alambre de púa. Este otro lado lo cerré con el mismo cerco, pero creo que lo voy a dejar más definitivo, tirando las líneas directo al poste, porque queda el balancín doblado para el otro lado y no se ve bonito. Le puse este pequeño cierre, que aparentemente ya tenía un poco de maltrato. Tengo que mejorar este tema, pero las puertas abren... ni suenan. Cáchate. Perfecto. Y se quedan a donde están, que es lo más importante. Esta está de película, weón. Me acabo de dar cuenta que probablemente estos dos postes se asentaron un poquito más, porque si bien esto está derecho, aquí antes estaba muy ajustado y ahora está medio suelto. Pero, insisto, esto era de esperarse que iba a pasar porque la tierra tenía que asentarse. Voy a levantar esta puerta un poco más porque está totalmente desalineada. Así que el portoncito de la casa. Esta puerta me está molestando un montón, weón. ¡Levántate! Volvió a estar nivelado, ahora me quedo tranquilo. Y ahí está un poco mejor el sistema de cierre, así es que después de varias jornadas de trabajo para finiquitar el portón, ya está listo. La Valentina lo probó, ya llevamos como 4 días usándolo y está contenta porque ya no tiene que forcejear con el balancín. Y lo único que me queda por decir es que si te gustó el video del portón casero con bisagras de madera que acabamos de armar, dale un like. Si tiene algún amigo que le gustaría construirse un portón o una bodega o algo por el estilo con materiales reciclados, muéstrale este video para ver si se motiva y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo, o de mountain bike o de la casa. Nos vemos en el cerro.